Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I am fine. Excellent. That's perfect. Okay, we're just missing some of your classmates in order to start with the whole class. But before, I want to ask the one of you who are here. All of you have worked with the homeworks in the platform. Excuse me, teacher. Not yet, teacher. Okay, and the rest? Remember that I need you to finish that homeworks for today, at least at 10:30, 10:40 p.m. because I have to upgrade your notes tonight. Because tomorrow I'm working the whole day from 7 to 5:30 p.m. and I will have no time in order to upgrade your notes. Joanna. I'm doing this night. Okay. Okay. Yes, you have to do it today after the class. But some of you have some problems with the platform, right? No. No, you don't have problems with the platform? No. Okay. Okay, very nice. And the rest? No. Okay. Okay, but how was your day? Was good? It's fine. It's very tired. And the body it's knows. Weekend. The body knows. Yeah. Yes. It's Friday and the body knows it. But in this case, for the ones who work on Saturdays, it's not happy yet. Yes, but I am go to the work tomorrow. Ah, okay, nice. I will be happy, but tomorrow afternoon after the class, 5:30. Yes. Yes, because tomorrow I had to work to wake up early in order to get to the university. At the 6 a.m. No, I have to wake at 5:30 a.m. because I have to drive 1 hour in order to get to the university. Okay. Yeah. But what it's okay. What is your university? It's in San Miguel, Universidad de Oriente, Univo. Univo, okay. Yes. When is the university? Univo. In San Miguel. It's in San Miguel. Oh. In San Miguel. Do you live? I live in Morazan. In San? Oh. Yes, I'm from Morazan department. So we are far away. We all of you, we are far away. Yes, the Kingfleet. The King Flea, yes. Far away, yes. Yes, the King Flea. Yes, that's cool. But in camera, is near. Yeah, hitting the class with the camera, we are near. We're close. Perfect. Okay. Yes.
Okay, it's time to start. As soon as you listen your name, please tell me present, right? Yes. Okay. Let me see. Here. Ana Daisy Fuentes Villegas. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Excellent. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Nice. Claudia Ivette Samayoa Castro. No. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda. Sí. Gilberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Presente, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Excellent. Brenda Iris Escamilla Pérez. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Sí. De hecho, huevos. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. Alguien que no haya mencionado de los que están, the ones who are connected. Mi teacher. Iris Elizabeth. Iris Elizabeth y Osmel Vizcarra Jaime. Sí. Yes. Teacher, ahorita voy en un fuerte tráfico, solo voy a estar de oyente. Perfect. Okay. Okay. Don't worry. Pero cuando ya vaya a estar activa, me avisa, okay, para yo saber. Okay, yo le aviso. Gracias. Okay. Me dijo que faltaba Juan Osmel Vizcarra Jaime, right? Yes, teacher, right. Okay. ¿Alguien más que ya haya, se haya conectado que no mencioné? No. Okay. Very nice. So the class is ready. Okay. Welcome. Welcome to the class. We are here ready to the, this is more practicable class. Today we're going to have practice and a review for all the topics we have seen during the week. We're going to practice or remember making a summary about infinitive verbs. Do you remember infinitive verbs? No? Yes? Yes. Okay, we're gonna see infinitive verbs. We're gonna see verb with ing after prepositions, and we're gonna see everything. Okay. Hey, Irma, it's okay. Let me check in the attendance list to Irma.
Okay, very nice. Okay, perfect. Okay, so habemos pocos, pero con los que estamos, we're going to have the practice today. We're going to go to the breakout rooms in pairs, and we're going to talk about a specific question. What do you do on weekends? That would be the question. What do you do on weekends? Remember to use simple present because the question is, what do you do on weekends? Okay, the same question for both. Please try to speak English the most you can. Don't stay too much time talking in Spanish because that's not the point. That's not the objective. The objective is that you practice English in this minute that I'm gonna give you in the break rooms, okay? Can I have the help from you? Hello? ¿Puedo tener esa ayuda por parte de ustedes? That you practice more in English? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, I don't want to get to the breakout rooms and I just finding people talking. Ah, sí, fíjense que entonces los sábados yo me voy para allá, ¿verdad? Entonces, no. English, okay? English, English. Spanish. Forget about the Spanish today. Forget about the Spanish. And just talk in English. Feel like a Native American today. Okay? Try to... Participe. Hello? Participe. Yes. I want you to participate more in the conversation in English. And that's what I want. I don't want Spanish, okay? Okay, let's see. We're gonna... teacher, teacher. Yes. Para comprenderle, usted nos está preguntando qué es lo que hacemos el fin de semana. ¿O qué tenemos planeado para el fin de semana? No, eso es lo que van a trabajar con el breakout room. Ah, okay. Con el compañero, pero en English, okay? I don't want you to use okay. Spanish. No quiero que usen español, sino que en English. Okay. Sí, la idea okay. es que nos vayamos acostumbrando al English. Esa es la idea, ¿verdad? Y si lo hacemos en español, okay. no vamos a ir superando esa barrera. A prueba y error. Yes, that's the way. Si no erramos, bye. No aprendemos. Ok. Ok, ahí vamos a ver. Solo me dijo Irma, Iris y Heriberto que no pueden utilizar micrófono. Los demás creo que están bien, ¿verdad, Ana? Yes, teacher. Ok, Claudia Guadalupe. Yes. Nelson Iván Alfaro. Nelson. Okay, Nelson, no. Hilda. Yes, teacher, I'm here. Okay, very nice. Entonces vamos a crear los breakout rooms. Hello, William. Hello, Zenaida. Okay, how are you? Un grupo se va a ir de tres. Sí, nos dimos cuenta. Okay.
Hello. Hello, hello. How are you, Edwin? Hello, I am fine. And you? I'm working all day today. Oh, oh, okay. Ya somos tres. My partner is Claudia. Hello, Luciana. Hello. Hello. Hola, hola. Hi, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Very nice. Are you ready for the class? Yes. Okay, we're working in the breakout rooms. I will send you with a room. Okay, okay. Okay, the topic is to talk about what you do on weekends. Oh, okay. Bye. Okay. Perfect. Okay. Teacher. Yes. I have a question. Tell me. El grupo de WhatsApp, yo no estoy. Ah, entonces le enviaron. Para poder ver lo del libro. Porque okay. Supongo que siempre manejamos el libro, ¿verdad? Yes, siempre. Envíenme un mensaje ahorita al privado, yo se lo voy a enviar ahorita a WhatsApp ahí. Ok, teacher. Ok. Gracias. Ok, welcome. Hello, William. Tenemos problemas, teacher, ahí con el audio de Hilda. Ok, acá le agregué a Luciana también para que puedan trabajar con ella. Ah, ok. Ok. Sí, cabal. Hi. Luciana, hello. Hi, quiero ver William. Yes. Nice to meet you. Lo de la práctica, actividades que hacemos el fin de semana, creo yo, ¿verdad? What do you do in the week? In the weekend. Yes. And weekend I working. Bueno, all day. Okay. And you? What do you do in the work? Repeat, please. I don't listen to the conversation. What do you do in the work? Bershka. Okay. What? Entendí, no, pero... William, repeat, please. Casi ¿qué más? Okay. In the work, I sell, I quiero ver. I see my report and only in the weekend. Okay. In the weekend, I am visit my mother. It's great. Play soccer with my son. Lo último casi no te lo escuché, William. I am play soccer with my son. Oh, okay. Sleep. And how many children do you have? Yes, 2 children. 2? Yes. Okay. Boy and girl,
on two boy, on two girl. Four boys. Two boy. Two boys. Okay. And you? No, no, no. I know children. Boyfriend? Yes, I am. Hello, Jessica, no. Hello. Hello, teacher. Jessica no está conectada. No, teacher, ahí le he estado hablando, pero no contesta a nadie. Ah, ok, ok, está bien. Ahorita le voy a agregar a alguien aquí entonces. Please. Ok. Bueno. Ok, Ángel. Aquí está para que practique con Miguel. La pregunta, the question you're going to have to practice is, what do you do on weekends? ¿Qué haremos este fin de semana? No, ¿qué hacen los fines de semana? ¿Qué hacen los fines de semana? Ok, good evening, Mr. ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo, jefe. Your name is my friend, please. Miguel. ¿Me escuchas, Angel? Miguel es mi nombre, Angel. How are you? Miguel. Thank you, Miguel. Sí, escucho. Listen. I listen. Perfecto. Right. The question is, what do you weekend? Well, I'm very bien. I am before 7. Sorry. P.M. Sorry. Who you are? Have pets in your house? Do you best? What? Repeat. Do you have pet in your house? Pet. What is, how do you say it? How is like a dog, cat. Ah, pet. Pets. Yeah. I in there now. Excuse me? Ella no sabe, eso le quise decir. Today I. They no. Today I receive. No, I am watch movies with my husband and mom during the pandemia during the pandemia for COVID, no working in my company Saturdays. Oh, I see. Okay. Yes. That's good. In my daily routine in the work, I create the schedule for the waiter. Okay. Create the schedule for my co-work. Work? Yes. Okay.
my partner. Ah, my partner work. And I work in Netflix. It's a program, American program. Oh, and okay. And a new program, Falcon. Falcon is a new plataforma. Platform. It's a new platform. Platform. Okay. Ah, okay. And it's for using in a hotel. Yes. Oh, okay. My work is the second letter is D. D. Ah, D. I D. Uh-huh. D. Mm-hmm. A D O R E. Ah, a daughter. Yes. A daughter. Ah, okay. Yes, or you can say the mom is eating. The mouse is eating. The mouse is cat. I'm not sure that thing. Is eating for cat. It's eating. Yes. Se había escrito. And in this case, the example said in passive voice. Passive voice. Mm-hmm. Passive voice, because in the I don't hear previous no. In the sentence previous. No. Es no escucho bien. Now. Yes. No me escucha ahora. Permítame. Michelle, dale el volumen. Escucha mejor ahora. Hi. Me escucha. Your hair is nice. Yes. And sometimes I'm so sorry. It's bad. Because, okay. Listener. Yes, listening. Uh-huh. And listener. Two group. I listening. And you learn some more English in this course? What? You learn so much English in this yeah, course? Yeah, I learn. No sé si te entiendo, no sé si me estás diciendo si yo aprendí en los cursos. Ah, so. Is two group is boring. To me, this course is very well. Help me to express me and clear grammatic. ¿Qué pasó? I have problem in pronunciation. Luciana. Yes.
You get up very early. Repeat, please. You get up very early. Ah. Ya ni me acuerdo qué era eso, teacher. Levanta muy temprano. Temprano. And 7 a.m. 10 o'clock p.m. It's terrible. Stay at the bed. It's a custom. Yes. 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 And you? But I see. No, I get up at 6 o'clock. 6. Yes. The lo, how do you lo más tarde? No. I get up at 7 o'clock. No more. I get up. It's very at early. At 10 o'clock because it's my grade. What's the meeting grade? Descanso. But for me, but it's beautiful to get up early, to read, to listen music, to cook, and to talk with your family, with your partner. But the bed, I feel tired. Part of your work is analyze the risk to give the credits to somebody or not. Yes, only my yes, risk of the credit, risk of the resource, human and others. Oh. I see so much risk, different risk. Yes. Oh, okay. I see. Interesting. Interesting. That's yes. Very interesting. That I said you recently, I see the problematic credits. So I think we have something things in common, and that is interesting. Yes, and I see insurance, diaria, de seguros. Secure, okay. Ah, yes. When you give a credit, some of the things that you can explain to your clients, it's the secures about the debts, right? And the people that lose their works, right? Yes, someone credit. Deben llevar seguros. Okay. Some credits. Do you say some credits, I think? Yes. Okay. Oh. In my company, every credit. De verdad. Yes, every credit pay the secures about debts and that.
we give credits to buy houses and to repair house, to buy vehicles and to pay other other things. Yes, I think my company has 9 years. What about you? What about your Hello. Hi, teacher. Hello. No, how was it? How was the experience? Hello. We need more time, teacher. Yes. Yes, we need more time. That's what I'm watching, that you need more time in order to talk, because I was checking all the breaker rooms and I feel happy because everybody was talking in English. And yes, I got with a breaker room and they were talking about one thing, then I got to another one talking about another thing. But when I get back to the same breaker room, you were continue with the you were talking yet, and I was, yes, very nice. That's what I want. That's cool. I'm improving, teacher. Yes, ya ven que les digo que mientras más practicamos, más se nos hace común. La primera vez que lo hicimos, yo sé que muchos a los 5 minutos ya estábamos callados, ¿verdad? Ya no sabíamos qué preguntar, qué decir, qué hablar. Y ahora lo que ya necesitan es más tiempo. Pero that's good, that's good. Yeah, more time. Yeah. Two hours. 2 hours, no. Teacher, it's too much time. Yes. Teacher, I like my classmate. Oh, very nice. You like I understand. Okay, cool. Yes, excellent. And I understand too. Perfect. Okay, very nice. English or English are perfect. Yeah. Your English is good because the level, you have basic 3. And then you're trying to have a conversation. That's very nice. Normalmente siempre se nos, no es que se nos dice, sino que se cree que el básico simplemente tiene que saber algunas cositas y hasta que vayamos al intermedio vamos a ir avanzando, pero no, ¿verdad? Hay que romper con esos paradigmas. Cuando ya lleguemos al nivel intermedio, que ya vayamos bien preparados, bien avanzados, para que así pues tengamos un mejor nivel. Mientras más aprendemos, much better for us, right? Okay. So now we're going to work with the book. Okay, very nice. Yesterday we have to finish exercise 5. Did you finish exercise 5? Yes. Yes. Okay. Okay, very nice. Okay, let's check. Vamos a revisar a ver cómo nos quedó el ejercicio en esta oración, ¿verdad? Para ver si la contestamos correctamente. Okay. Number 2. It's rated. Rated. Uh-huh. Tell me complete. Pero pásame la cosa como salía ahí vos. Flight of the most popular in the United States. T-shirt. Yes. T-shirt. No. No es este. Our products are rated. Are. Eso lo, es que para eso lo estamos chequeando, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá, sería is rated. I'm sorry. No. Me voy a ir a ver la serie yo, César. Or. R. Which one? R-rater. R. Why R? Because plural is nuestro. Products. Ah, okay, because products, right?
So, entonces en este caso, acá tenemos lo que es all rated, ¿verdad? Very nice, perfect. Okay, number three. Who wants to help me with number three? Are perceived. Are perceived. No, no, complete, complete. Ah, complete. How customer service agents are perceived as the most efficient in the sector. Okay, and the rest? Sí, salen las que de las cosas que sube aquí, sí. Okay. It's okay. Hello, creo que hay alguien hablando por teléfono, ¿verdad? Hello. No creo que es en el teléfono de Miguel, en la pantalla de Miguel. Yes. Okay. Okay, number three. Our customer service agents are perceived. Qué dice el resto? Are qué? Are perceived. Are perceived. Así. Perceived. No. Falta la de. D. Okay. Entonces sería our customer service are perceived. Ajá, no se pronuncia el bed y esos compañeros así lo ponen. Perceived. Okay, repeat, perceived. Perceived. Okay, very nice. Perceived. Okay, vamos a ver, repitamos number, okay, next, number four, the brown. The brown. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. The brown sow. Sow, así. Yeah. Ah, okay. Sí. ¿Es past participle o past simple? O past participle o simple past. Participle. ¿Cuál es el past participle de sí? Saw. Seeing. Saw. No, es seen. Saw in the simple past. Sí, es seen. Pero darle revuelta mejor, mi amor. Es seen. Entonces sería the brand. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. Okay, the brand is seen as the leader in the energy drinks market. Yes. Number five. The company. Company is known. Is now as a major producer of shoes, okay, in the region. ¿Y en the rest? ¿Por qué el resto no participa? Hello? Because I don't know the first. The company is now. Now. In my case, now, no sé. I work with Carolina. Okay. Hola. The company is now, así. No. K-N-O-W-N. Ah, very nice. Known, ¿verdad? No. ¿Así? No. Yes. Okay. Yes. Okay, very nice. Number six. Our vegetables are rated. Our vegetables are rated.
of the national market. Okay. Our vegetables are rated. Rated. Uh-huh, rated. As the least. As the least contaminated of the national market. Yes. Okay, very nice. Vamos a ver. Repitamos. Our company is considered the best manufacturer in brooms in the country. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Country, yes. Number two. Our products are rated as 5 of the most popular in the United States. Our products are rated as five of the most popular in the United States. Okay, very nice, very nice. Number three, our customer service agents are perceived as the most efficient in the sector. Our customer service agents are perceived as the most efficient in the sector. Yes, very nice. As the most efficient. ¿Alguna palabra en la que tengan duda ahí? Perceived. Efficient o efficient. 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 Sí. Ok. ¿Alguna otra palabra en esa oración? No. Are you sure? No. Ok. Yes. Vamos con la siguiente. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. Ok. Very nice. Ok. Vamos con la siguiente. The company... Okay, let me see, give me a moment. No. Siempre recordemos que si vamos a estar platicando, pongamos el micrófono en silencio porque escuchamos toda la conversación, ¿verdad? Por favor. Okay. Okay. Vamos con number five. The company is known as a major producer of shoes in the region. The company is now a major producer of juice in the region. Okay, very nice. Y luego, our vegetables are rated as the least contaminated of the national market. Our vegetables are rated as the last contaminated of the national market. Okay, very nice. ¿Alguna palabra que tengan dudas de las que hemos estado viendo ahorita? Contaminated. Major producer. Vegetable teacher. Oh, vegetables. Vegetables. Baseball. Yes. Repeat. Everybody repeat. Baseballs. Okay. Vamos a ver, vamos a repetir solamente los verbos. Rated. Perceived. Este es rated. Rated, no reyes, ¿verdad? Rated. Perceived. Seen. Known. Rated.
Rated. Okay, rated. Rated. Okay, very nice. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Yes. Okay. Ahora vamos a ver con la siguiente parte. Do you all finish this part? Yes, teacher. The paragraph? Yes, teacher. No. No? Yes, teacher. Yes, okay, some of you. Teacher? Sí, some of you. I'm sorry. Okay, tell me. Okay, I send the... I know, the Molly. This is the homework for Fireline. Yeah. Yeah, you send me the message. But the complete homework... the complete homework, yes. Royal de Cameron, Salinas, El Salvador. It's an inclusive hotel. His value, respect, honors, grower. Okay. Very nice. Okay, vamos a ver in the rest. Thank you, teacher. ¿Los demás terminaron? Hola, hola. Yes, teacher. No, teacher. Okay. I need more time in the last night. Bye. Okay, entonces hagamos una cosa. Les voy a dar chance ahorita, porque ya es lo último que tenemos. Vamos a trabajar este momento en el breakout room y después vamos a venir a un resumen de lo que hemos visto. ¿O quieren el resumen primero y después terminamos estas actividades? Ustedes me dicen. Primero el resumen. Resumen. Okay. Resumen first. Okay, resumen. Me estaban diciendo algunos compañeros que tenían problemas con esta tarea, que es la número 4. ¿Verdad? Yes. Yes. Yo la contesté porque quería primero confirmar si era que estaba mal la plataforma, pero a veces quizás alguna pequeña palabrita que vaya mal escrita nos puede salir mal, ¿verdad? Por ejemplo, la primera dice, if you are respectful, you show respect. Respect, ¿verdad? R-E-S-P-E-C-T. Así tenía que ir escrita. Respect. Teacher. Yes. I have a big problem with punctuality. No me la aceptó, no me la aceptó y no me la aceptó. Ok, pero él estaba haciendo el teléfono. No, tomé su consejo y fui a un ciber porque... usted dice para ingresar. Ajá, no, es que llegué hasta ese punto, pero no me aceptó punctuality. Entonces, esa es la única que me falta llenar. Hasta esa parte llegué. ¿Usted me la pude llenar? A mí no me la aceptó. A mí sí me la aceptó porque sí, ya la terminé. Ok. Bueno, a veces lo que pasa, recuerden que son dispositivos, de repente... se saturan o tienen, hay que darle reiniciar al teléfono, a la computadora. Yo no tuve problema en ninguna tarea. Teacher. Ajá, yes. Yo no tuve problema en la plataforma. Oh, ok, excelente. T-shirt, a veces es también porque se ponen las palabras en minúscula. Y si cuando yo las puse en mayúscula por las experiencias de los otros anteriores tareas, que ya había habido veces que las ponía así tal y como están ahí, no me las aceptaba. Entonces las puse en mayúscula y a mí todas me las aceptó. Ok. Pero yo las he puesto todas en minúsculas. Miren, me las aceptó. También, vean. Me las aceptaron. Entonces, es que la celda que no le están poniendo, teacher. Yes. O puede ser alguna, por ejemplo, aquí en punctuality. Puede ser que hayan puesto la P-U-N, pero no la C, ¿verdad? Ajá. Y haya dicho punctuality, no. Entonces puede ser ese problema. A veces son detallitos que se nos pueden ir porque la plataforma está para recibir la palabra tal y como está. Tal y como está. Ajá, entonces puede hacer tal vez algún detallito de eso, pero yo creo que pueden volver a intentar para que no quede en esa. ¿Verdad? Yes. I think you can try again. Pero eso no significa que van a hacer todo el tiempo lo mismo con las demás tareas, ¿verdad? Tomorrow. Yes, for
for today. No, yo teacher. A mí no me permite, todas me salen, no me lo permiten, me salen que no. Pero de esa, ¿verdad? Por eso puede hacer tal vez alguna mala escritura de alguna pequeña letra. Teacher, yo ahorita lo acabo de completar, pero Punctuality lleva esa C. Yes. Oh, yes. Entonces yo lo estoy escribiendo mal porque sí, ya me lo aceptó. Todas están prácticamente bien. Yo las hice con inicial mayúscula nada más. Ah, vaya. Entonces, por eso les digo, revisen la ortografía de la palabra. Ahí en el libro están. Ahí ustedes la van a encontrar. Y porque recuérdense que también el grammar es una parte evaluada. Entonces, the homework number five. Ah, no, esa la tienen que hacer hoy. No la vas a poner ahí. Ah, no, esa no. Esta porque ya se supone, ¿verdad? Entonces ya lo vimos. Sí, solo traten de reparar ese pequeño detalle, alguna palabrita, alguna letra de hacer. Solo fíjense bien detalladamente en cada una de ellas. Y de ahí ustedes las pueden completar. Porque si a todos les saliera mal, entonces sí yo quizás reportara, pero si le ha salido bien a unos, entonces es porque quizás algún pequeño error había ahí en la escritura. Ok. Ah, Karina levantó la mano. Perdón, Karina, ¿qué? Karina. Yes, teacher. Yes. Yes, because in my case, I don't have the link of the platform. Ok, es que fíjense que estábamos viendo que no hay un link específico. Usted solo ingresa, por ejemplo, acá. Creo que me alcanzan a ver. Es que lo que pasa es que en el módulo pasado, perdón, nos mandaban el link donde. Exacto. Ajá. Donde nosotros solo ingresábamos y encima. Vale. Entonces ahora yo trato de ingresar porque toda esta semana he estado tratando, pero me salen páginas así que no tienen nada que ver con. Pero solo se ingresa a Inglés Corporativo y sale la página. Inglescorporativo.com. Miren, si ustedes ingresan esto, le dan Enter. Porque me salió la foto que le envié. Y aquí les tiene que salir esto. Inglés Corporativo Online. Ok. Oh, ok. Entonces, ustedes solo ponen inglescorporativo.com y luego les va a salir Inglés Corporativo Online. Ustedes luego seleccionan acá y aquí les aparecen los módulos en los cuales ustedes, en el que están, perdón. Aquí es porque... The teacher. Entonces yo viene usted, digamos que yo soy el alumno, yo selecciono acá y ya me tira. También aparecen los anteriores. Oh, no. ¿Hello? También aparecen los anteriores, le digo. Sí, aparecen los anteriores que han estado. Bueno. Pero okay, asegúrense que sea el number 3. Ok, teacher. Ok, thank very you. Nice. Ok, hoy sí, ¿verdad? Is it clear? Yes, it's clear. Okay, vamos a ver homework number 5. Vamos a ver. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. ¿Es cierto o es mentira? True. It's true. True or false? Uh-huh. It's true. True. Ah, okay, very nice. Ahí lo vamos a comprobar, ¿verdad? We use the verb be in the past participle to form the passive. Then it's true. False. Okay, it's who false. Said, ¿por qué es false? Hello? ¿Por qué es false? We use verb be in the past participle. Yes, pero necesitamos verb to be. ¿Se recuerdan que vimos un ejemplo que decía, las oraciones en la decían, forma pasiva, sí. Are rated y seen, ¿verdad? Sí, es true. Are perceived, ¿verdad que sí decía? Entonces, aquí tenemos verb to be, miren. Verb to be, verb to be, verb to be.
Entonces sí lo necesitamos en este caso. It's true. It's true, yes. You can omit who did the action when you're using the passive. True or false? It's true. Okay. You can mention the doer of the action by doing by. Teacher, have a question. Yes, tell me. What does it mean, doer? Ah, the doer. The doer es lo que ayer les explicaba que es el sujeto. El sujeto. ¿Quién realiza la acción? En la voz activa, el doer es el que va enfatizado, ¿verdad? Es quien realiza todo. En la voz pasiva, el doer no es muy interesante, sino es quien recibió la acción, ¿verdad? En este caso, el objeto es la parte clave en la voz pasiva. The doer is more important than the action. False. Ok, very nice. Entonces eso lo vamos a ir viendo ahí poco a poco, ¿verdad? No se las puedo dar porque entonces no sería justo. Ok, vamos a ver acá. Vaya. Vamos a hacer un pequeño resumen. Acá vamos a escribir. Vimos lo que fue infinitives, ¿verdad? Hello. Hi. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, ¿cuál teacher. Es la clue de los infinitives? ¿Cuál es la parte clave o la idea central de los infinitives? To before the verb. To after verb. Add ing. To in the very ing, así. No. To verb. To verb. Yes. Así. No. Verb in base form, ¿verdad? Porque son los infinitives. Los verb with base form. Hagamos ejemplos. I go to the stadium. Y seguimos con el estadio. To support Alianza. To support Alianza. I go to the stadium to support Alianza. Very nice. Y dijimos que el tú no servía para dar una reason, ¿verdad? La reason. ¿Por qué? Ok, ¿por qué vamos al estadio? Porque si yo puedo decir, I go to the stadium. Sí, pero ¿a qué? ¿Hacer la limpieza o a qué, verdad? Ok, entonces aquí dice, to support Alianza. Very nice. Hagamos una contestación. Yes. A tirar piedra. Watching the girl. Ok. Ok, I have a sentence, but I don't know if it's good. Tell me. I cook the dinner. To have meeting with my family. To have a meeting with my family. Yes, very nice. It's correct. ¿Verdad? Porque está dando la reason. I cook the dinner to have a meeting with my family. ¿Verdad? Very nice. ¿Qué otra? Tercera persona. Hagamos con tercera persona. Hello. She runs. Así. Brenda.
Hello, Brenda. Cheese, sería. Cheese room. Cheese, ¿están seguros que sería cheese? No. She runs. She runs. She runs. Ah, she runs. She runs. Ajá. In the park. In the park. To lose weight. To lose. Very nice. Mm-hmm. Yo pensé que iban a decir por salud, ¿verdad? To be healthy. Comieron. Okay. Yo no me llenaba. Very nice. Aquí había alguien que decía, cheese runs, ¿verdad? Y tenemos que recordar que la primera parte de la oración es simple present, lo que utilizamos, ¿verdad? Al menos en esta, porque podemos hacerlas en pasado, en presente y en futuro. ¿Se recuerdan que les dije eso? Sí, teacher. Sí, teacher. Yes. Okay. Yes. Y esto no va a variar porque esto va a ser lo mismo. Entonces, she runs in the park to lose weight, ¿verdad? Aquí está en simple present. Okay. Teacher, okay. For example, is correct. She is running in the park to lose weight. Ah, también. She is okay. Running. Running in the park. Y como a ustedes, la verdad, no les interesa, digamos, qué es lo que viene antes, sino la explicación, ¿verdad? Allá puede ser que esté en pasado, en presente, pero to lose weight va a ser siempre. No va a variar. Ella está corriendo en el parque para bajar de peso. Ella corre en el parque para perder peso, ¿verdad? Bajar peso. Entonces puede ser de las dos formas y es correcto. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Yes, teacher. Yes. Ya no hay ninguna. Yes, clear. No hay ninguna pregunta. No, ok. Luego vimos. ¿Cuál fue el otro tema? Passy Boys. Passy Boys fue después. Y luego vimos esto. Miren, ¿a qué se les olvidó? Verbs with ing after prepositions. ¿Se recuerdan de eso? Yes, teacher. Ajá, ajá. Solo uno me contestó. Los demás no se acuerdan. Hello. Yes, teacher. Ok. Se le va el inter, teacher. Ok. Verbs with ing after preposition, dijimos, ¿verdad? ¿Y cuáles son las prepositions? People, come on. To. And. For. To. In. To. And. Of. Ah, ok. Entonces, oh, perdón, borré. Entonces, las prepositions son at, to, in, on, about, be, by, about, of, ajá, about, sí, está about. Okay. Four, ¿verdad? Four. Very nice. Y dijimos que todo el tiempo que tengamos una oración y esté una preposición y luego va un verbo, el verbo tiene que ir en ing. Ing, ing or gerund. ¿Verdad? Y dijimos que podíamos utilizar, por ejemplo, ¿verdad? Hagamos una oración con at. Claro. A reading book. ¿Cómo? Hello. Teacher, but at is when do you talk about the place? Yes, pero podemos formar una
oración, por ejemplo. Ayúdenme. Acá el día les di algunos ejemplos. She reading book. Vaya, por ejemplo, les voy a poner, vaya. Juan is good at playing soccer. ¿Se recuerdan que les dije, verdad? Que se podían utilizar algunos tipos de adjetivos. Good at, ¿verdad? Juan es bueno jugando al fútbol. Jugando al fútbol. Good at. In. Good at playing soccer. Right? I think in going to no, the metro centro. Ah. I think in going. Okay, esta tendría que ser abajo, about. Es más formal. A poner esta aquí, por ejemplo. Decimos, I think. Ya, ¿cómo me mira? ¿Qué? About going to Metro Centro. Podemos hacer también. Hagamos una con in. Con in. Ya se les olvidó el tema, no creo. Teacher, a mí sí, la verdad. Not clear to me, teacher. Okay. Lorena, vamos a ver, is interested in class. Learning French. Oh, in class. Podría ser también. Is interested in. Bueno, pero si le ponemos in class, no estamos agregando el verbo. Hay que, pucha, que le puse IGN. Y no me dicen, ¿verdad? Ustedes no me dicen. Estábamos okay. Viendo si pone atención. Ah, come on. Ay, okay, very bien. Nice. Lorena is interested in learning French, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, interested in. ¿Verdad? Lorena está interesada en aprender francés. Es una forma de utilizarlo, ¿verdad? Teacher, okay. For example, we are traveling. We're traveling, ajá. We're traveling on United States. No. Estamos viajando a Estados Unidos. Yeah. La oración teacher. Está buena, así como usted la dice. We are traveling. ¿Verdad? To US. Y ahí tenemos una preposición, pero aquí tenemos, vaya, lo que quiero que entendamos es que aquí estas preposiciones son de lugar y de tiempo, pero acá no están funcionando tanto directamente como eso, sino están apoyando, ¿verdad? Lo que es esta parte del verbo, dándole el énfasis, junto con lo que viene antes, ¿verdad? En este caso, good, ¿verdad? Aquí, interested. No están directamente como preposiciones de lugar tal, así como las utilizamos directamente. ¿Verdad? Ahora, hagamos una con on. Teacher, it could be I am playing on the street. I am playing on the street. La oración está buena, pero no tenemos un verbo después del on. Ahí sí estamos utilizándolo directamente como preposición de lugar. Estamos diciendo, estamos jugando en la calle, ¿verdad? Sobre la calle. Yes. Uh-huh. Hagamos una con on. We work on creating a new company. We work on creating. Ese es el ejemplo que les di, ¿verdad? pero está bien. Le podemos poner. Ok, podemos lo mismo. We work on creating a new company. Pero está bueno. Me llega que están revisando el libro.
We work on creating a new company. Teacher, and can you give us the meaning of about I of inform? Hello, hello. Can you give us the meaning of at in about by of and for? Ah, okay, vaya. Cuando yo se las puedo dar, pero no se me vayan a confundir ahorita, porque este significado es para preposiciones de lugar, pero aquí los estamos utilizando como algo que apoya para enfatizar la acción, ¿verdad? O la explicación. Si yo les digo el significado, se me van a enchivolar. Mejor no, porque se me van a perder y después van a estar utilizándolo solamente como preposición de lugar. Y ahorita la idea no es esa, ¿verdad? Sino que solo que sepan que son preposiciones. Y yo, entonces quizás, no importa cuál utilice. No, no importa, solamente que tienen que saber qué es lo que quieren ustedes hablar, ¿verdad? Ok. Hagamos una con bye. Teacher, the dogs playing in the garden is correct? The dog is playing in the garden. La oración está correcta. The dog is playing in the garden. No, the dog is on playing in the garden. Ah, no, no, porque después del is tiene que ir un verbo. Teacher, es que yo le voy a decir algo así personalmente. Yeah, tell me. The dog is happy. Yo siento de que allí nos enredamos todos, al menos a mí en lo personal, yo siento que me confundo ahí. Porque de repente estamos viendo eso, ¿verdad? Las preposiciones, usted nos da ejemplos. Luego nos pasamos al libro, al manual. Después trabajamos en los background rooms. Ya después como que nos cortamos y nos quedamos, lo dejamos para la siguiente clase y como que nos descontinuamos. Al menos a mí en lo personal, siento que que muchas veces como que me pierdo un poco, no sé, los demás compañeros. Ok, pero es por lo mismo. Yo lo apoyo, Miguel. Yo lo apoyo en el sentido de que a veces nos perdemos y dejamos los temas cortados porque estuvimos mucho tiempo en los grupos y no logramos terminar de desarrollar el tema. Uh-huh. Incluso estamos haciendo las tareas, pero las estamos haciendo solo por hacerlas, no porque comprendimos el tema. Ah, ok. Vaya, lo que podemos hacer en este caso es que siempre en los temas es complicado muchas veces, ¿verdad? Poder entenderlo de una sola forma. A medida ustedes van sintiendo un poco la presión porque vamos en diferentes niveles. Este es un nivel un poquito más diferente al anterior. En el nivel anterior vimos el Simple Present en una sola semana. Vimos algunos otros temas en una sola semana. Y aquí llevamos prácticamente 3 temas en una semana. Por eso se siente un poquito más complicado, ¿verdad? Teníamos más tiempo para practicar los ejercicios 2 días seguidos y luego otros 2 días seguidos. Y ahora no, ahora prácticamente una sesión, un topic, otra sesión, otro topic y así sucesivamente. Con el hecho de, cuando yo les digo que vayamos a los breakout rooms, yo por eso siempre les digo, utilicemos prepositions of place, utilicemos los infinitives, porque la idea es que también los aprendamos a escribir, los aprendamos a hablar, ¿verdad? Pero si sienten ustedes que eso nos afecta un poco, entonces podemos reducirle a eso y pasar más a lo gramatical. Lo que sí les he dicho siempre es que no nos quedemos solo con la clase, porque si nos quedamos solo lo que vemos hoy y no repasamos un poco, va a ser difícil que podamos comprender totalmente el tema, porque esto requiere práctica, ¿verdad? Para poder familiarizarnos. Por eso no les digo que no les doy el significado como preposiciones de lugar, porque ahí sí lo voy a perder, porque acá no me están esto no está funcionando como preposiciones de lugar ahorita, sino está funcionando como un apoyo hacia a la acción que se está realizando o la explicación que se está dando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ella decía, the dog is
in, ¿verdad? Playing. Entonces, acá no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque como ya vimos el verbo to be y ya sabemos bien que después del is, tiene que ir un verbo con ing. ¿Verdad? Porque eso lo vimos en el presente continuous. You remember, right? Entonces, ahora, yes. The dog is playing y había alguien que mencionó una oración que esa sí era correcta. The dog is happy. ¿Verdad? I'm playing in the garden. Aquí sí ya cambia la oración, miren. Entonces, the dog is happy. Estamos describiendo que el perro está feliz y luego la acción, I'm playing in the garden. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente recordar un poco el uso del simple present, del verbo to be, porque eso nos va a orientar. Por eso, quizás nos confundimos un poco porque aún nos... se nos ha olvidado un poquito el verbo to be, el simple present, porque eso es clave. ¿Se recuerdan que yo les dije? Esto es clave para los siguientes niveles. Si logramos dominar bien el simple present y el verbo to be, los siguientes niveles se nos van a ir haciendo un poco más fácil. Porque acá la explicación ya no es verbo to be, sino que es... ¿verdad? Prepositions, verb after preposition. Entonces, quizás ahí es la situación. Pero... vamos a ir mejorando poco a poco. Entonces vamos a tratar de trabajar un poco más en lo que es el tema de la gramática para que se nos haga un poco más fácil. Este tema de los preposition of play, de los verb after preposition with ing, siempre es difícil para todos. Todos los que hemos aprendido inglés siempre nos ha costado y lo hemos ido mejorando a través de la práctica. O sea, porque es un tema un poquito complicado. Pero sí, sí se puede aprender. Lo que necesitamos es tratar de descifrar esa duda. Pero en sí, quisiera escuchar cuál es la duda totalmente de esta parte. Teacher. Ajá. Yo le trato de comprender a usted en lo personal la forma en la que usted explica. Acuérdese, como usted lo dice, ¿verdad? Uh-huh. Es un módulo, cada vez vamos avanzando. Y tenemos que ir de una forma más continua, ¿va? Uh-huh. Entonces, vaya, por ejemplo, usted ahorita nos puso al ingresar, nos pone a que, a los backing room. Yes. La pregunta era, what do you do weekend, va? What do you do on weekends? On weekend, va. Practicamos en pareja, pero ya de ahí nos salimos, pero usted no le dio continuidad a eso. O sea, no nos dijo qué practicaron, qué hizo fulano. Miguel, explícame qué hizo tu compañero. O sea, esto y esto. O sea, para que escuche lo. Pero si hace eso, perderíamos más tiempo. Si antes creo que alcanzan 2 horas para todo lo que vemos. Y se es cierto. A estar explicando uno por uno, se nos vayan las 2 horas allí. Ajá, por okay. Eso, vaya. Es mi percepción. Yo respeto la opinión de los demás compañeros. Ok, don't worry. Pero, creo que la idea del teacher es que practiquemos nosotros, que nos quitemos el miedo a hablar. Perdón ahí por interrumpir. Y sí okay. Me parece bueno. Ok, va. La idea de los breakout rooms, y yo esto lo he venido, como ya lo dije, es no es que todos los docentes lo hacen, sino que es algo que yo lo he implantado. Pero la idea de los breakout rooms es que lo que hemos venido viendo es lo que vamos a practicar. Por ejemplo, si yo les digo, la pregunta es, what do you do on weekends? El topic que vamos a utilizar es simple present, ¿verdad? Ahí en esa discusión podemos agregar todo lo que hemos visto. Las prepositions with ing, el infinitive, y aparte vamos a recordar lo que vimos en los módulos anteriores, ¿verdad? Las daily activities, daily routines. Yo no les pregunto uno por uno porque yo estoy ingresando a sus breakout rooms. Yo estoy escuchando las conversaciones y si me pusiera a preguntarles uno por uno me tardo más, ¿verdad? Entonces, eso, teacher, no, yo no pretendo de que realmente usted nos escuche, o sea, no me dejó terminar el otro compañero que se metió ahí. Ok. Mi interrogante es de que, o sea, si estamos viendo las preposiciones de tiempo, vaya, usted nos da ejemplos. Ajá. Que tal vez para no perder tiempo, le demos seguimiento en la plataforma. Allí en la plataforma, los teachers anteriores nos dejaban por decirle una tarea aparte de la que ya tenemos que hacer. Ah, en ok. En la tarea en la que tenemos que practicar, una adicional. Entonces, ahí es como que se va viendo que si realmente nosotros vamos entendiendo.
Entonces, okay, a eso me refiero yo, no a detenerme en que usted está escribiendo y que, espérame, no he anotado. O sea, no me refiero a eso, sino que ir avanzando, pero ir comprendiendo de una vez, ¿verdad? A eso me refiero yo. Ok, vaya. La otra es que yo, por eso siempre cuando ya salimos de los break-in rooms, yo trato de que hagamos estas oraciones todos al mismo tiempo. Y aquí estoy explicando. Entonces, cuando yo les digo ayúdenme, es porque yo me convierto nada más en el que escribe. Y ustedes me van dictando qué es lo que están haciendo. Yo de repente lo escribo con error para que ustedes me corrijan, para notificar que ustedes están comprendiendo el tema, ¿verdad? Entonces, yo siento que es quizás por el cambio drástico que está teniendo de que tenemos 3 temas en una sola semana. Y a medida vienen otros temas. Al final, esto tenemos que irlo superando lo más que podamos, porque la otra semana vienen otros temas. Y como es de manera virtual, ¿verdad? Entonces, el tiempo nos consume. Por eso yo les digo siempre, aprovechemos lo máximo que podamos. Con la explicación, luego cuando hacemos los ejercicios, porque yo quiero que llevemos, al menos es lo que pretendo, es que llevemos todo, ¿verdad? Lectura, escritura y speaking, porque también es clave. Entonces, lo que sí pueden ayudarme ustedes es que de repente estamos en un tema, ustedes me dicen, teacher, aquí ahorita tengo dudas en esto, en el momento, yo les puedo volver a explicar, pero cuando yo pregunto, ¿is it clear? ¿Verdad? Entonces, algunos no contestan, otros me dicen sí, entonces, pero nadie me dice no, teacher, yo tengo duda en esto. Entonces, cuando me dicen yo tengo duda en esto, yo vuelvo a explicar, pero si no me dicen, yo continúo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ajá, yo continúo con lo siguiente de la clase. Ahora, ya hoy es un resumen. Entonces, porque yo ya creí que se había comprendido, porque cuando yo pregunto, ¿is it clear? Yo a veces bromeando digo, like chocolate, like water, ¿verdad? Y la acerguate que agarramos desde el módulo anterior, la acerguate. Pero entonces cuando yo hago ese tipo de preguntas, si usted me dice yes, entonces es porque yo estoy confiado que yes. Si ustedes me dicen no, entonces yo me quedo y vuelvo a explicar. Entonces creo que ahí sí me podrían ayudar ustedes cuando hay un tema que no les comprenden mucho. Díganme, teacher, please, explain me again in this topic. Y yo les puedo volver a explicar nuevamente para tratar de comprender, ¿verdad? Y el trabajo adicional, claro, eso lo podemos hacer también, ¿verdad? De trabajar en algunos ejercicios extras, ¿verdad? Pero entonces, ¿hello? No, teacher, solamente quizás, y sin el ánimo pues de ofender a nadie, recordar también que ese es un curso de inglés para el trabajo, entonces tal vez algunos topics no los vamos a profundizar tanto, pero sí queda como ya un tema autodidáctico para uno. El ir y buscar información, y usted no nos ha recalcado varias veces con respecto a eso, ¿verdad? Yo cuando tal vez en lo personal no entiendo alguna cosa, me auxilio tal vez de otros compañeros, me auxilio también de internet o de otras plataformas que me ayudan a completar lo que también aquí estoy aprendiendo. Ajá, correcto, por eso siempre les digo, aquí es una tutoría. Igual manera yo les he dicho, si ustedes tienen duda en algo, escríbanme, yo paso bastante ocupado, pero yo aunque sea un audio, aunque sea tarde, lo leo de tarde, les contesto, pero si necesitan ayuda en algún tema, ¿verdad? Entonces, así que, yes, Joana. Así que, creo come on, que ahí, come on. Ahí podemos seguir, ¿verdad? Vamos a tratar de mejorar un poco en este punto, pero tratemos de relajarnos, ¿verdad? Porque a veces el inglés nos estresa. Eso pasa a veces cuando nuestra mente se complica en un tema. Y a todos nos pasa, de repente nos cuesta, ¿verdad? Pero tratemos de continuar porque nos quedan solo 30 minutos. Ok. Yes, teacher. Ok, hagamos una combine. Utilicemos, yes. Ahí es donde by podría ser, for example, Carla is cooked by corn paper flour. Carla. Es cocinera, ¿cómo se dice? Es cook. Cook es cocinera, ¿verdad? Ajá. Cook by corn paper flour. No sé. By, ajá. Going. Paper flour o flour paper, no sé. Vale, pero ¿cómo es en sí la oración que directamente la quiere formular? Como Carla es cocinera, pero está haciendo flores de papel, algo así.
by going. Entonces sería doing. Doing. Doing, ¿verdad? Si está doing. Hacer, doing. Doing. Ajá. Carla is a cook. Uh-huh. Ok, pero la estructura está buena porque tenemos la primera oración, luego tenemos el preposición más el ing, ¿verdad? Pero lo que necesitamos acá es que lleve relación, porque decimos que Carla es una cocinera haciendo... By working in other ajá, things. Entonces aquí tendríamos que cambiarla, porque decimos by doing paper flowers or flowers paper, como usted dice, estaríamos diciendo Carla es cocinera, pero haciendo hojas de flores de papel. Entonces, como que no tendría relación entre cocinera y haciendo flores de papel. Pero la estructura sí está buena. Entonces, aquí lo que habría que cambiar es el verbo. Working. By working. Okay. By working. In a restaurant or a hotel. ¿Verdad? Teacher, pero ahí entonces... En pollo campero. Le escucho algo entrecortado, Silvia. Hola. Okay. Silvia, le escuché entrecortado. ¿Puede repetir? Hola. Sí, le decía, acá dice Carla y Sakuk, es decir, Carla es una cocinera. Ajá. Pero como usted me corrigió en el anterior, me dijo de que aquí tenía que decir un verbo. Entonces tendría que decir Carla is cook. Carla está cocinando. No okay. Que okay. Es una cocinera. Es o me el equivoco. Es el mismo ejemplo que este. El ejemplo que usted me decía era the dog is in playing, ¿verdad? ¿Se recuerda que así me dijo? On playing. On playing era, ¿verdad? On playing in the garden. ¿Se recuerda que usted me dijo esto, Silvia? Hello, creo que le falla un poquito la señal. Ok, entonces, en este ejemplo es diferente, ¿verdad? Porque acá tenemos the dog. Ah, me faltó escribir el dog. The dog is on playing. Acá, o decimos the dog is happy, o le agregamos un verbo, ¿verdad? The dog is playing. Cualquiera de las dos. Pero ya no podríamos tener este otro. En este caso está bien, porque está describiendo que Carla es una cocinera. La oración está correcta. Y ya luego nos da la razón. ¿Por qué, verdad? Trabajando en un restaurante. Entonces cambia un poquito a la que usted me decía por la estructura que tenía, Silvia. Hola, Silvia. Sorry, teacher, mi internet está mal y no le... Ok, pero si gusta... Hola, le falla el internet, ¿verdad? Yes. Ok, si gusta, puede revisar el video después cuando quede, porque esto queda grabado, ¿verdad? Y si no, usted me envía un mensaje y yo le explico también extra information. Sí, porque más o menos le decía de que es que tengo problema con eso porque usted me corrigió de que es en el del perro que tenía que agregar un verbo y usted le agregó happy. Entonces acá yo no le veo el verbo, le veo que está ahí, está diciendo que Carla es una cocinera. Okay. Pero no un verbo de cocinar. Ok. Vaya, lo que pasa es que el verbo to be no sirve para describir qué es o qué hace, ¿verdad? Entonces, si utilizamos qué hace con ing, tendría que ser aquí Carla is cooking. Carla estaría cocinando. Pero acá lo que está haciendo la oración es describiendo que Carla es una cocinera. Carla is a cook. Then, esto es lo que Carla es, valga la redundancia. Carla is a cook by working in a restaurant. Ok, creo que tiene
problema, sirve. Después le voy a explicar. Ok, hagamos una con off. This is the notebook of my sister. This is the notebook of my sister. Of my sister. Ok. El problema es que me están utilizando el... esto directamente como preposiciones de lugar o de posesión o de tiempo. Y recuérdense que aquí dijimos, el, miren cómo dice el tema, verbs with ing after preposition. ¿Verdad? Significa que después de esta preposición tiene que ir un verbo y aquí tenemos un sujeto. Hello. Yes, teacher, le escucho. ¿Cómo, cómo sería lo correcto entonces? Explíqueme. Entonces, aquí sí queríamos, de, vaya, ¿usted quiere explicar que el libro es de? Sí está. ¿Hola? ¿Hola? My sister. Mm, ok, entonces ahí, ahí simplemente tendríamos que utilizar el verbo to be. Porque no podemos utilizar este tipo de acción. Recuérdense que este lo utilizamos para dar una razón. Los preposiciones de esta preposición with verb with ing los utilizamos para dar una razón sobre lo que estamos hablando. Entonces, y si decimos the book of my sister, no estamos dando una razón, sino que estamos dando de quién es eso, a quién le pertenece. Entonces tenemos que pensar que para este tipo de oraciones tenemos que dar una razón al final. Ok, hagamos una. Teacher. Yes. Solo una pregunta nada más. Sí. ¿Y si mejor nos dicen en español para qué utilizamos esto? Así nosotros vamos a poder formular lo que queremos decir. Vaya. Esto lo utilizamos, por ejemplo, dice acá, ¿verdad? La primera. Juan es bueno jugando soccer, jugando fútbol. Esta prácticamente no hace ningún... Solo, es como, solo es cambia como el verbo. Es como un adorno, nada más, que está ahí para cambiar el verbo ing, pero al final no cambia, no tiene ningún otro significado. Miren, Juan es bueno jugando el fútbol. Es como cuando nosotros decimos, Claudia es buena enseñando inglés, o Pablo es bueno estudiando ciencias, no sé, un ejemplo, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Entonces. Teacher, I have a question. Yes. En vez de act, le puedo poner on o in. In. Juan is good at playing. Vaya, buena pregunta. Hay algunas palabras que ya tienen alguna estructura para poderse formar. Voy a borrar esta. Por ejemplo, tenemos afraid of. Esta palabra, aquí tenemos la preposición, miren. Y esta forma. Para decir, por ejemplo, Claudia es miedosa a los truenos, ¿verdad? Claudia es miedosa a las tormentas, Claudia es miedosa a las serpientes. El agua. O Claudia es miedosa a jugar fútbol, Claudia es miedosa a estudiar en lugares de distancia bastante lejos o de larga distancia, como queramos decir. Pablo es miedoso a aprender otro idioma. Entonces, aquí podemos conjuntar esto y aquí solamente lo que le vamos a agregar es el verbo, pero tenemos que tener la oración que nos da la pauta para dar la explicación. Digamos, como les dije aquel día, son dos oraciones. Miren, aquí está una vez. One is good. Esta nos da la primera parte, la entrada. Good at, perdón. One is good at. Nos da la entrada para explicar en qué es que es bueno. Entonces tiene que tener relación esta, hasta donde está la preposición, y la que va después. Sí, ¿verdad? Sí, eso ya lo entendí, teacher. Lo que mi pregunta de vaciedad no tiene significado. Si, o sea,
que me obliga a que después de good tiene que ir at? Ahí lo que le puedo decir es que English. Es la regla. Es la regla, sí. Okay. Digamos que, pues, como prácticamente está ahí, yo podría decir, ah, yo pongo in, no, y no hay problema, sí, pero prácticamente es la regla, ¿verdad? De inglés, que hay palabras que van formadas y aunque no hagan un gran cambio, pues tienen que ir así, ¿verdad? ¿Cuál sería la clave para identificar qué preposición debo utilizar? Vaya, aquí les voy a dar una yo que son las más comunes que se utilizan con, a veces con ella, ¿verdad? Excited about. Puede ser, por ejemplo. Otra vez la confusión. Hola. Hola. Ahí es donde cabe la confusión. A mí en lo personal, le digo yo. A mí en lo personal, se funde. Porque vaya, usted dice una cosa y después dice allí en at. Entonces, allí es donde yo en lo personal me confundo. Ajá, ok. Tal vez los demás compañeros lo comprendan bien, vaya. Chivo, ajá. Lo comprenden. Pero allí, a mí en lo personal me confundo ahí cuando usted dice eso. Cuando le digo en cuál cosa, lo confundo. Cuando dice en at que va de adorno, ahí me confundo yo. Ok, vaya. Es que es estructura. Es una estructura. Por eso se llama verbos con ing después de preposición. Las preposiciones, les dije, no están trabajando como preposición de lugar directamente, sino que van acompañando a lo que nos da la explicación de la primera oración. Vaya, por ejemplo, afraid of, ¿verdad? Con miedo a, emocionado por, ¿verdad? Bueno, en, interesado en, responsable de, preocupado sobre, ¿verdad? O en. Entonces, estas son algunas de las que nos podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Que así van. Lo que sí les dije es que tenemos que llevar, por ejemplo, esta. Esta tiene que tener relación con la siguiente. Yo no puedo decir Juan is good at y luego poner algo que no tenga relación con lo que estamos diciendo en la primera oración, ¿verdad? Por ejemplo, Lorena is interested in. Dice, Lorena está interesada en, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar después de esto la explicación en qué es lo que está interesada Lorena con un verbo. Okay, luego el resto. Sí, entendí. Ajá. Entonces lo mismo acá. Juan is good at. Hasta aquí la hemos formado. Después tenemos que saber que tenemos que dar la explicación en qué es bueno Juan con un verbo en ing y en la parte del complemento. Cuando decimos we work on creating, we work on, hasta aquí tenemos la oración. Entonces tenemos que recordar que después de on, como viene we work on, tenemos que tenemos que hacer la otra oración explicando con un verbo después del on en ing, ¿qué es en lo que se está trabajando? ¿Verdad? We work on creating a new company. Después tenemos esta otra. I think about, y hasta aquí tenemos, ¿verdad? I think about. Y luego tenemos que pensar en qué es lo que estamos pensando. I think about. Con un verbo. Miren, en ing, going to Metro Center. Estoy pensando en ir al Metrocentro. La oración no dice estoy pensando en ir en yendo al Metrocentro. No, estoy pensando en ir al Metrocentro, ¿verdad? Eso es lo que dice la oración. Entonces, tratemos de pensar menos en español para poder formarlas, porque acá ya no podemos estar pensando en español y luego crearla, porque hay unas que no coinciden en la traducción, por lo que hemos venido viendo. ¿Verdad? Tratemos de comprenderlo en la estructura como lo lleva el inglés. Ah, no sé si está claro o todavía los tengo un poquito enchibolado. Teacher, yes, teacher. Ok. Ya enchibolado, ya es claro. Teacher. Ok, perdón. I clear, teacher. Ok, no sé los demás. Con esos ejemplos que nos acaba de dar, como afraid of, excited of, it's clear. Ok, sí. Thank you. Yo, teacher, yo por lo menos entiendo la estructura. Lo difícil para mí es
¿qué debo de escribir para que concuerde con el verbo? Eso es lo que cuesta, pero correcto. De ahí sí entiendo, la estructura sí la entiendo, pero vaya. Como que, ¿qué debo de escribir para que concuerde con eso? Uh-huh. Ok, ahí sí ya cambia un poco el asunto. Sí, ahí lo que tenemos uh-huh. que hacer es enriquecer nuestro vocabulario, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que necesitamos es más vocabulario, pero en esto lo que sí les quiero pedir es que no pensemos en español para escribirla en inglés, porque entonces no nos va a generar, no va a tener sentido lo que estamos creando, porque no vamos a poderla traducir. Por ejemplo, si usted dice aquí, si yo la traduzco literalmente, Juan es bueno jugando fútbol, ¿verdad? ¿Verdad que esa sería la traducción literaria? Si yo le digo, tradúzcamela, no tiene mucho sentido, ¿va? Está incorrectamente mal. Ahora, si yo les digo, va, traduzcámosla, porque las traducciones en español hay traducción que es literaria, ¿verdad? Y hay otras que vienen de diferentes formas, que no se las voy a explicar para no perderlos más. Dice, Juan es bueno jugando fútbol. Lorena está interesada en aprender inglés, no en aprendiendo inglés. Y el verbo está en ING, ustedes me pueden decir, teacher, pero vimos en Present Continuous que cuando el verbo en ING era yendo o ando, ¿verdad? Jugando, aprendiendo, comiendo. Sí, pero aquí no. Aquí es otra parte. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que no tenemos que pensar en español porque entonces no le vamos a encontrar mucha lógica. Prácticamente lo que en este módulo nos va buscando con estos temas es que nos vayamos adaptando a lo que el inglés es, porque hay cosas en el inglés que aunque pues parezcan raras, no las podemos cambiar porque es inglés. Yes. Oh, pero sí, es normal, ¿verdad? Un proceso de aprendizaje es normal, siempre se nos dificulta. Lo que sí, lo que les quiero pedir es que no lo tomen esto como preposiciones de lugar a la hora de escribir este tipo de oraciones. ¿Verdad? Por ejemplo, si hacemos una con una preposición de lugar, vamos a tomar at como una preposición de lugar y decimos, Pedro is at the university. Ahí sí está funcionando como preposición de lugar, porque lo que le precede después es la universidad, ¿verdad? Pedro está en la universidad. Ahora, si yo quiero, ¿verdad? Si yo quiero hacer una oración con esta preposición y el verbo en ING, tengo que crearla diferente. Tengo que primero hacer la oración. Puedo decir, Roberto is bad at teaching music. ¿Cuál es la diferencia de este at con este at? ¿Qué le preside? El verbo. Ah, en la última le preside un verbo. ¿En qué? En ING. En ING. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque en este estoy explicando en qué es malo, Roberto. ¿Verdad? Después de esto va la explicación sobre qué es malo, Roberto. Y acá no, aquí estoy diciendo dónde está Roberto. ¿Verdad? Correcto. ¿Is it clear? Yes, it's clear. Teacher. Yes. Yes. Teacher. Yes. Yo creo que lo que se debe de aprender realmente son las estructuras. Estructuras, yes. Ajá. No, pues sí, porque lo que usted dice, al traducir, lo ponemos así traduciendo, no, o sea, acaba lo que usted dice, esas proposiciones. Regularmente están como separando una oración de la otra. Ah, correctamente. Lo que están es generando el espacio donde empezamos introduciendo lo que queremos hablar y en la última dando la explicación de lo que dice la primera. Teacher. Yes. Teacher. ¿Sí? Bueno, en mi caso quizás la duda es que en qué momento voy a utilizar cualquiera de esas preposiciones. O sea, ¿cómo voy a saber cuál voy a utilizar? At, in, on, o sea, cuando hago la estructura. Vaya. Primero empecemos aprendiendo que sean estas pequeñas estructuras, miren. Pero eso es como ya son como reglas en el inglés y que así las tengo que formar. Sí. Sería difícil que usted encuentre a phrase in, no.
afraid of, afraid at, no, sería difícil. Ya es afraid of. Pero le digo que son, pero ¿cómo sabemos la regla en sí? ¿Cuál es la que tengo que utilizar? Vale. O sea, ¿me la tengo que aprender? En esta no hay regla directamente, sino que es, se van aprendiendo a medida del tiempo, ¿verdad? Vale, por ejemplo, yes. Y en este caso veo repetido, por ejemplo, el about en exciter y en worried. Yes, entonces, pudiera tomarse como una, como que cuando se refiere a emociones, hay que usar el about. Ah, más o menos así, correcto. Porque dice que la primera está emocionado, ¿verdad? En verdad, o sobre, ¿verdad? Ahí dependiendo, todo depende, la traducción va a ser depende de lo que usted hable. Ok. Ajá, ¿verdad? Y en el primero, en afraid of, no se pudiera usar, porque el primero es miedoso, miedo, ¿verdad? Sí, es como temeroso. Ajá, pudiera usarse afraid about. ¿O allí no aplica? No. Siendo ahí, un sentimiento. Se podría utilizar afraid about, pero es más común afraid of. Afraid of. Okay. Ajá. Sí se puede utilizar, pero el que más se utiliza es afraid of. Como les digo, en estas situaciones, como es tema un poquito bastante avanzadito, porque es un poco más avanzado, en este lo que más nos toca es ir aprendiéndonos esa parte. Y a medida vayamos teniendo conversaciones con alguien que va manejando el inglés, vamos a ir conociendo otras que el otro utiliza y así nos vamos aprendiendo. Porque en esta prácticamente no hay una regla como por ejemplo para el verbo to be, para el simple present, para el simple past que vamos a ver la otra semana, para el future, ¿verdad? Porque no hay una regla en sí directamente. Right? Right. Ok, ¿qué otro tema falta que explicarles? ¿Puedo borrar esto, verdad? Yes. 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 Ok, faltó el último tema que vimos. ¿Cuál era? Active Voice. Passive Voice. Passive Voice. El Passive Voice, ¿verdad? El Passive Voice dijimos que era para describir, ¿verdad? Directamente al objeto. En el passive voice no llevamos los subjects, I, you, he, we, she, no los llevamos, sino que prácticamente el objeto es el que es énfasis en la oración. Por ejemplo, hoy a rato estaba viendo que Joana estaba creando una oración, no creo así con Olga, creo que estaba trabajando. The cat eating. Algo así me parece que tenía en la oración. Así era, ¿verdad? The mouse, parece que era. No, the active voice is the cat eats the mouse. Eat the mouse. Así. Con ese, eat. En tercera persona, eat. The cat eats. En the passive voice solo lo cambiaba. Ajá, the como mouse is eating for the cat. Ah, muy bien. Entonces yo como me salí del breakout room, de primero cuando la vi, de inicio la tenían incorrecta porque la estaban haciendo al revés. Yo la estaba viendo, ya después vi que estaban queriéndola corregir, pero yo me salí porque tenía que revisar las otras. Vaya, entonces acá. The cat eats the mouse. Aquí tenemos una oración con la voz activa. Es la normal, miren. The cat se vuelve el it, ¿verdad? Y aquí tenemos el verbo, it, y the mouse, el complement, o el object. Ahora, si la queremos cambiar a pasiva, sería the mouse. The mouse is eating. Is, ajá. ¿Así? Yes. ¿Así? Past participle. ¿Así es el past participle? Eight. El eight es el simple past, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Eating? ¿Así? Sí, teacher, así. Ah, ok.
en eso tenemos que tener cuidado en el passive voice, que es past participle. ¿Se recuerdan aquel cuadrito de los verbos que les mostré? Yes. En la primera línea estaba el verbo en presente. Y luego estaba en medio el pasado simple. Ese no es el que vamos a aprendernos ahorita, es el pasado participio. Para trabajar con la voz pasiva, es el pasado participio. Eso tenemos que recordar. Entonces, the mouse is eating. Luego dijimos. For the cat. By the cat. Aquí hay una parte. Cuando utilizamos el by, es porque queremos hacer más énfasis por quién es que está haciendo, ¿verdad? Teniendo la acción, el objeto. Y aquí decimos, el ratón está siendo, ¿verdad? Devorado por el gato. Entonces, lo mismo para las demás oraciones, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que recordar en esto es que tenemos que llevar todo el tiempo verb to be. Todo el tiempo. Y después, el verbo que va en la oración, pero en pasado participio. Right? Is it clear? Yes. Yes. ¿Verdad? La estructura, ¿se recuerdan el cuadro de la estructura que les mostré? Tiene que ir acá, ¿verdad? Esta parte, el verbo to be, y luego el verbo en pasado participio, y luego lo demás. Aquí ustedes cuando utilicen by, es porque están haciendo más énfasis quién realiza, ¿verdad? La acción sobre la que escriben de inicio. ¿Ok? Hacemos otra explicación, aunque el tiempo ya se nos fue, ya nos pasamos 8 minutos. ¿Ok? Hello. The Monday. Ya tenemos sueño, teacher. Ok. Yo ya me voy, estoy en el trabajo todavía, me quiero ir. Ok. Vale, les voy a pasar lista, solo déjenme confirmar, creo que a Karina le toca hoy quedarse. Sí, Karina, le toca quedarse. Karina, is there? Yes, teacher. I'm yes, here. Okay. As soon as you listen to your name, please tell me present. Ana Daisy Fuente Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present. Okay. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok, William Mauricio González García. Present. Ok, thank you very much for coming to the class. Enjoy your weekend and see you. Thank you, teacher. Please finish the homework for today because I have to upgrade the notes today. Terminen las tareas hoy porque tengo que... Teacher.
Yes. But I have a problem with inside the platform. 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 Because okay. I work only unit number 4. I don't know. La que vimos que no pude resolver, hasta ahí me quedé. Ah, oh, ok, en la tarea número 4. En la tarea número 4. Ah, oh, ok, ok. Pero intente revisar las otras siempre, si le da, porque si no las termina todas, no le va a aparecer el puntaje de la semana. El problema es que hasta mañana Bye. Tendría que ingresar en la computadora de mi trabajo, porque en el teléfono ya intenté ingresar por Google, por Chrome, y tampoco me lo da, así como estaban diciendo los compañeros. Ok, ok, pero que sea antes de las 8, please. Ok. Ok, para el resto sí, por favor, ¿verdad? En la noche, porque tengo que dejar listo todo eso. Ok, teacher. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, Monday. See you Monday. Okay, good night. Good night, teacher. Good night. Hi, everyone. See you Monday. See you. Okay. Luciana creo que es connected. Necesitamos solamente porque por parte de la plataforma me piden solo con un estudiante. Le voy a escribir la a Luciana. She's sleeping. Okay, give me a second. Okay. Ah, no me sale. Dime un segundo. Ok, bueno, ni modo. Ok, usted sabe que INSAFOR le da a usted 10 minutes in order to try to explain some extra information that you have any doubt. ¿Verdad? Si usted tiene alguna duda en algún topic, INSAFOR le da a usted un tiempo para que podamos explicarle, ¿verdad? Ya de una manera más directa. Entonces, ok, ya. Así que, ¿hay alguna parte del topic que le esté costando? Me imagino que ese también el... ¿En serio? ¿Quieres saber? Me imagino que debe ser también el tema de los prepositions, ¿verdad? Y ver with ING. Yes, teacher. Yes, but I confused because many people speaking at the same time, so I don't listen what you say. Sí. Ok, es que lo que pasa, cuando se nos metió a todos, estaba difícil, nos tensionamos todos, ajá, entonces ajá. Como que ya no se pudo y perdimos el tiempo más que todo en explicando, porque pues sí tenía que explicar también, ¿verdad? Y creo que ahí muchos de los que tal vez estaban claros se confundieron. Sí, la verdad que sí, porque al menos yo tenía claro que después de la preposición teníamos que utilizar un verbo o algún auxiliar que acompañara el verbo. Uh-huh. Pero ahora, o sea, no sé si el verbo va primero o el auxiliar va primero o si tengo que ponerlo después, no sé. La verdad no sé. Ok, siempre es la misma estructura.
siempre la misma estructura la que tenemos que seguir. Okay. Ah, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver acá. En la tarea 4 estaba intentando hacerla porque dice, if you show up, algo así, dice la tarea, cuando usamos el if you. En la 4, o no, en la 3 tiene que ser, ¿verdad? Porque en la 4 es la de los core values. Yo ya me pasé a esa, hasta la 3 tenía que llegar. No, la 4 es la de ayer, hoy es la de la 5. En la 5, en esa, va. ¿En la 5 entonces? En esta, y en la, donde es de completar, donde dice, if you. Acá. No, esa ya la hice. O sea que ya todas las hice, pero esa me salió mal a la 4. ¿Esta? Ajá, no, la que me enseñó, if you, cuando utilizamos el if you. Eso no me queda claro. No, don't worry. La tarea 3. Creo es la 4. En la 4 es más de los, solo está lo de la core values, los valores. Loyalty, leadership, honesty, punctuality, respect. Ah, ok. No había entendido. Yo creí que ahí lo que teníamos que hacer era reestructurar la oración. En cuando utilizamos. Bueno, pero en sí mi pregunta es, cuando nosotros utilizamos el if you, eso es como una preposición. No. El is you. Ajá. No, recordemos que aquí podemos utilizar presente, ¿verdad? Sea el simple present o el verbo to be. Yeah. Entonces puedo decir, she works the whole day by doing, vamos a ver qué puede hacer. Ah, by sending emails. Ella trabaja todo el día enviando emails. Entonces acá, she works, ¿verdad? Simple present, the whole day, by. Aquí lo que estamos diciendo es que ella trabaja todo el día. Aquí nos faltó el day, whole day. The whole day. Entonces después decimos, by sending emails. Entonces lo que estamos explicando es en qué trabaja ella todo el día, right? She works the whole day by sending emails. Aquí tenemos la preposición by. Entonces después de la preposición tiene que ir un verbo en ing para poder explicar qué es en lo que ella trabaja todo el día, ya que es enviando emails. Si utilizamos el is, podemos decir she is, ¿verdad? Working in the homework. By doing extra time after work. Okay. Entonces yo digo, ella está trabajando en la tarea, haciendo tiempo extra después del trabajo. ¿Verdad? Entonces para eso nos sirve para explicar la razón. Sobre, por ejemplo, es que esto es para explicar, pues, dar reasons. Ok, y ahí también se utilizan las prepositions, ¿verdad? Sí, porque es que... utilizo by. Ajá, by, sí, es que es la preposition. Entonces la preposition después de eso nos da el verbo en ing. Ok. Por eso yo le decía que tienen que ser sobre qué quieren hablar para que pueda tener bastante relación, ¿verdad? Ok. Uh-huh. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Extra? No. Creo que ya con eso queda bastante, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ok, very nice. Porque no quiero que vayan a quedar confundidos. La verdad, yo creo que quizás por la tema algunos se confundieron, pero de inicio creo que está. Es que
estábamos bien, pero lo que pasa es que cuando la gente empieza a preguntar y usted trata de solventar como las dudas de todos, es como que entonces lo que nosotros ya habíamos entendido que pasó ahí. Ajá, y con lo que pasa es por, sí, es por lo mismo, ¿verdad? Pero es el proceso. Yes. Ok, see you on Monday. See you, teacher. Good night. Night.